les presentamos las noticias del fin de semana. Continúan las réplicas en El Salvador tras sismo de 6.8 con epicentro en Costa. Suman a 187. Las réplicas registradas en El Salvador tras el sismo de magnitud de 6.8 con epicentro en la costa del Pacífico, ocurrido el 18 de julio, continúan y aumentan a 187, de acuerdo con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El presidente del CACIF da declaraciones sobre la coyuntura nacional. El presidente del CACIF, Ignacio Lejarraga, dio sus declaraciones acerca del acontecer nacional. De acuerdo a la institución que compartió dichas declaraciones en redes sociales, el Tribunal Supremo Electoral está utilizando las acciones legales correspondientes para asegurar, por medio de la Corte de Constitucionalidad, que la segunda vuelta electoral tenga lugar el 20 de agosto y en las condiciones que el propio Tribunal Supremo Electoral dictaminó oportunamente en su resolución 1328-2023, dicen las declaraciones de Ignacio Lejarraga. Movimiento Semilla emite comunicado por allanamientos ocurridos en la sede de su partido. El partido político Movimiento Semilla compartió un comunicado en donde manifiesta su repudio a los allanamientos que se llevaron a cabo en las oficinas de su sede. Manifestamos nuestro repudio a esta acción ilegal del Ministerio Público, que busca debilitarnos y entorpecer la participación en la segunda vuelta electoral, dice el comunicado del partido. Estados Unidos dice que lo ocurrido en Guatemala es propio de las dictaduras. Estados Unidos acusó al Ministerio Público de Guatemala de intentar socavar la voluntad del pueblo guatemalteco con el allanamiento de la sede del Movimiento Semilla. Un gesto que consideró propio de dictaduras como la de Nicaragua. Usar las instituciones judiciales de forma arbitraria y política son acciones que usan los gobiernos autoritarios, no solo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Lo vemos en Cuba y Nicaragua. Forma parte del manual de las dictaduras, dijo un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.